When you hear the rhythm, start to move. Hey, qué pedo, nene, estamos en Las Vegas. Vamos a ver ahorita qué hacemos. ¿A dónde jalamos? La cara de mi jefe. Quiero ir a comprar Funkos. A eso vine yo, a comprar Funkos. Yo vine a por la anécdota, ¿no? Sí, para contar la anécdota. Ahorita nos estamos viendo, bye. Salón Paz. Somos como Salón Paz. ¿Entiendes? ¿Cómo? Como cuando necesitas cargar el cel, pero te dan ganas de saltar la cuerda. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar uno de estos. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar su hábitat. Su hábitat. No, pero esos son de Bad Bunny. ¿Bad Bunny? Está muy pendiente a mí. Y recuerden, amigos, si la tiene depilada, la tiene ocupada, porque no crece campo en la peda caminada. Y hasta aquí Jimán se despide. Así cuando lo trae la moza. Bueno, todavía estoy hasta la madre, me llevo a mi casa. ¿Tú no? Cuando nos dieron hotel nos dijeron, puedes pagar $15 más y te vamos a dar una vista al bosque. Esas fueron las palabras del chavo. No, fue a las montañas. A las montañas. A las montañas. Con vista al mar y todo. Ajá, sí. Puedes ver sirenas y todo el pedo desde tu cuarto. No sé. Segundo madre seca, sigue alrededor. ¿Me hace consolarlo? Pues está bueno todo el estacionamiento. Maldito perro que nos bajó $15 la noche. Maldita sea, ya rompí todo. ¿Pero las cortan el? Oh my god. Gané un ticket. Gané el ticket dorado, pero me lo puse coco. ¿Qué mierda es esto? Jefe, gané un ticket dorado para ver a Willy Wonka. Dice. No sé, me salté esta clase. Dice que checa tu madre tu chocolate. No. Ay, me voy a mojar. Está feo. Ya te vas a mojar. Como Naruto. Dicen que las caricaturas no iban a servir de nada. ¿Por qué tengo dos cosas? Fui allá y como que había una zona especial para premiums y me metí con Juan. Así que se dieron cuenta y agarré COVID y me regresé. Apruebo este mensaje. ¡Está hermoso! Un cabezón. Mira, uno bien cabezón. Viste esta cuba. Yo lo quiero. Un cubo con castiquito. El primer cubo que vi es ese. Mira el Runaways. Uff.
sí, varios nenes, pero no sé, no sé. La verdad, quiero comprar los que de veras quiero. Y no hay muchos, pues sí quiero ver más. Hay de la convención. Pero la verdad no soy tan fan. Sí están bonitos, pero no sé, no quiero gastar algo que no voy a usar. ¿Sí me explico? Y vean, le digo, aquí es barato, o sea, 3 Funkos por $27 serían como 500. Y yo vi en Twitter que habían puesto los Funkos de Fortnite y entonces yo creí que iban a estar por aquí, pero no están. So, no hay pedo. Yo lo llevo 3 que vi para hacer la promoción y uno que estaba en $7. Y ya, entonces vamos a ver si ahorita vamos a otra tienda y a ver si encontramos otro Hot Topic por aquí. Porque esta no tuvo muchos. Sale. Ahorita nos seguimos viendo. Oye, oh, yeah, motherfuckers. Entré a la GameStop. No sabía que ya estaban los pinches Funkos de Fortnite. Y entro y los veo. Y estaban todos los Funkos. Pero están atendiendo un chavo antes que a mí. Y para seguir platicando. Y entonces, pues estaba esperando que le atendieran. Y el chico empieza a pedir todos. Así no. Todos, empezó a pedir todos. ¿Ves esos? ¿Me das todos, por favor? Ajá, los empezó a pedir todos y solo había los que estaban en la repisa. Y yo así de, no te pases de verga, loco. Y la parte que los pidió todos, luego los pidió dos veces, o sea, se llevó todos dos veces. Y fue de, no te, que, o sea, no me dejó casi ningún el hijo de su puta madre. Y entonces tuve que nada más comprar 3, o sea, los 3 que había. Pero ahí estaban todos, eran como ¿cuántos? ¿Como 7? No sé. Eran como 7 por ahí, o sea, sí estaban todos. Pero valió madres. Ni pedo, solo puede comprar 3. Al rato se los muestro llegando al hotel. Pero, hijo de su puta madre, se llevó todos. Lo voy a matar al idiota. Y estaba bien feliz. Puto. Y luego estaba como de mes. Yo que no, mejor el otro. Es que el otro estaba como más inclinado. No, mejor el otro. Es que mejor me llevo los dos. Sí, se llevó varios repetidos, hijo de su pinche madre. Batería baja. Ya casi no tengo pila, nos vemos al rato. Pero función cumplida con los Funkos de Fortnite. Aunque solo puede llevarme 3. Bye. Dame 5, dame 20, dame todos. Nenes, volvimos. Es la 1:06 de la mañana. Uf. Pero pues ayer nos dormimos casi a las... Bueno, yo... Como a las 4. Como a las 4 o 5 de la mañana jugando... Fortnite. Jugando Fortnite, ¿no? Jugando en el casinito, perdiendo los dineros. Y luego me levanté temprano también. Bueno, entonces, ¿ganaste qué? ¿$9? Me metí 3, gané 9 y luego metí 9 y los perdí. Entonces no hay pedo. Mi jefe es el que perdió como $60. Entonces les quería enseñar los funquitos de Fortnite que por fin se consiguieron. Está bien cabezón. ¿Y los demás de ellos? O sea, estamos hablando de uno. Este es el Skull Trooper. Y recuerdan que les había contado que según iban a darte la skin, pues mentiras. No es cierto, yo creí que esta madre la escaneaba si te daba algún código. Porque en la página de Epic Games hay una madre donde dice que puedes escanear códigos. Pero no, ya lo escaneé solo es para verificar que tu Funko es original. So, no hay skin, fue toda mi mentira, no me hagan caso. La otra es que sí me costaron $12 cada uno. Entonces serían unos $240 mexicanos. No les mentí sobre eso. Lo que pasa es que los acabo de ver en Amazon en $312, $311. Pero creo que porque todavía están en preventa, falta mucho tiempo. Igual los pueden ir comprando y lo más seguro es que bajen de precio cuando sea momento que salgan. Según en Amazon México, llegarían hasta diciembre. Pero pues quién sabe. No sé, yo la verdad no esperaba encontrármelos aquí. No sabía que ya habían salido, había visto un tweet. Pero pues, al parecer ya están acá disponibles, no sé. Se me hizo muy chistoso, pues no había muchos. Según el vato me dijo que apenas le habían llegado. Pero pues ya les platiqué que el otro pendejo se decidió comprar todos dos veces. Y se los llevó todos a la verga y solo me dejó estos 3. Y es que te pusiste a revisar la tienda en vez de comprarlo por instante. Es que yo creí que no se iba a llevar todos. La verdad estaba viendo a ver qué más compraba. Porque había también 3, no, 4 por 3. Si comprabas 3 te regalaban uno. Sí, estaba bien perroso. De hecho compré 3, qué pendejo, me hubiera regalado uno.
Pero está bonito. Le preguntaste, sí. ¿Y la promoción cuenta con estos? Y te dijeron que sí. ¿Lo agarraste en Miles? Sí, no agarré el Miles, creo que me pendejé muy duro. Pero no les voy a mentir. Vean, tenían a la bombardera, tenían al osito rosa, tenían al sin skin chico, tenían a Love Ranger, tenían a la galleta, tenían al Raptor. Pero Love Ranger sí lo compraste. Sí, tenían a la Red Nose, no sé qué chingados. Tenían a la Skull Trooper, tenían a la skin mujer y ya. Y el vato se llevó dos de cada uno, el hijo de su puta madre. Y aparte otro también como del Joker, se llevó dos el hijo de su madre. Uno porque estaba inclinado y el otro porque estaba como guapo. Vean, esta es la de Navidad también, que es como la skin media rara. Pero esa es exclusiva. Vean, esta dice Only in GameStop. Este sí no lo van a encontrar en México. Ni en Amazon México. Y si lo llegan a encontrar, los van a dar bien caro, pues porque no lo venden en México, solo lo venden en Estados Unidos. Bueno, donde haya GameStop, que según yo solo hay en Estados Unidos. Porque en Vancouver solo hay EB Games, se llama. Entonces, este sería como el más raro. Por eso lo compré. Lo que la verdad no me gusta mucho, no tengo ni la skin esta como para decir, ah, mira, pues lo compré. ¿Existe, creo? Sí, sí existe. Pero no tiene los cuernitos. Creo que no tiene. No sé, la verdad, creo que sí existe, ya la he visto. Pero no sé si sea igual. Entonces, me estoy muriendo. A ver si mañana vamos a otra tienda y me pueden encontrar otros. Y que no llegue un pendejo y me los quite todos a la verga. Ahí están. Estos serían los tres que alcanzamos a comprar. Bueno, que alcancé a comprar. Se ven lindos, ¿eh? Sigue haciendo luz en el carro. Entonces, eso sería Funko's Fortnite, hijos de su pinche madre. Neta, qué enojo con este idiota. Todavía nos quedan más días por acá. Vamos a ver qué más. ¿Qué más podemos ver y grabar? Nos seguimos viendo. No sé si voy a continuar. Yo creo que hoy ya no hay nada que grabar, pero mañana le damos. Vamos a la casa.